Īdāṃ kūḍurāṇāmāṅdārākāṃ nīyatāyāmi saṅgyo jodāṃ sakti jodāṃ lā cāñca pādu dāni kya sūcī dāvi cañca jīpa sōnāṃ kī dōlā pañca saṅgyo dhru Jodan Zogi Jonam La Changchu Pardu Dani Gyalzu Ji Dari Chuyo Di Be Sonam Ki Drola Benji Sanye Rupa Sanye Jodan Zogi Jonam La Changchu Pardu Dani 다계 처저 기베 소남기 로라 빈진 상의 루파 만주난더다년 몇 승지 탐제도 돌아나매 연다고 처벌 상계하고 바로 지나게 도보셔 대혜시도 있는 담배시어성님 이년배 글로군 주르를 벌어 받다 접시요 그러나 proposito de poder alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda Para ser capaces de guiar a todos los seres, nuestras madres, a ese estado iluminado. Por eso voy a escuchar estas sagradas enseñanzas. Uh -huh. Lo primero, seguramente todos habrán pasado uh -huh. unas agradables vacaciones, así que bienvenidos, buenas noches. Uh -huh. ¿Qué tal fueron las tuyas, José? Bien. bien, bien. <laughs> Buenas vacaciones. ¿Cómo se dan Bueno, pues ya se acabaron las vacaciones. Y ahora me parece que la, los árboles ya sus hojas se están poniendo un poquito amarillentas y ya se les, algunas ya se empiezan a caer. ¿Eso qué es? ¿Qué significa? Ya. Yeah. Oh, sí. Yes. Ah, ya. Tonga, tu oh. che, tu che, da logic le tu shi res. No da tu ni no sa res. No da tu sun ba de le. En de ne king ge tu le sun no. Ene ya ni don chu dux ta rin bu Da le yong Pues eso significa es lo que han dicho, señala que llega el otoño, lo cual significa que dos estaciones del año ya se han terminado, estamos entrando en la tercera estación y ya pronto, sin darnos cuenta, va a llegar el invierno y ya pronto el 2016. Algo que nosotros pensábamos, uh, hasta el 2016 todavía falta, todavía falta, pues está más cerca

Pues si hablamos de las estaciones del año, es para reflexionar cómo las estaciones pasan muy rápido, para llevarnos a darnos cuenta de cómo la vida, nuestra vida, también pasa muy rápido. Y nosotros, a diferencia de otros seres, tenemos un potencial muy grande, tenemos una capacidad, una capacidad muy grande. Entonces, mientras estemos vivos con esta vida humana, debemos hacer lo posible por conseguir nuestra meta, nuestro propósito. Y el, el tiempo se nos va, entonces, justamente antes de que se nos termine el tiempo que tenemos en esta vida humana, lograr actuar y trabajar para conseguir nuestro objetivo. Mm -hmm. y es este, y el hecho de pensar en cómo el tiempo avanza, es para reflexionar también cómo nuestra vida va avanzando. Mm -hmm. Oda sangu chawashiyati res, dee 존도 mashi tundi shoolo maandashiyaki yagyi yansi rwa kanda sangu taan. Sangu che na chi maa laa tengyo yungi tsendelaa susu diki kanga piso sobozi riyo res rwa. Nii sangu maachaya nyambaya chawabashi yisa tsendelaa maagyi ba chi maa dojynjibu ziyo tanda si res. Ali niyan Entonces, antes de que nuestro tiempo llegue a su fin, ¿qué es lo que necesitamos conseguir? ¿Qué es lo que nos hace falta lograr? Pues ese buen corazón, el ser buenos. Porque en el momento en que conseguimos actuar para desarrollar esa buena persona, estamos logrando construir... Que de que nuestra, en el futuro nuestra vida que, que venga sea buena y seamos felices y no solo estamos consiguiendo al comportarnos bien de manera correcta ser felices en la vida futura sino que en esta misma vida también trae consigo felicidad y aunque esto lo va a explicar Geshe-la más adelante bueno. pero de lo contrario si no somos buenos si somos malos hacemos cosas eh, dañinas y demás nos estamos haciendo daño a nosotros ya en el mismo momento somos infelices y la y nos estamos llevando una carga muy pesada para las vidas futuras. Aunque este no es el tema principal que piensa tratar al principio. Tampoco es para meterles miedo. Está bien hablar de la realidad, uh -huh. la cosas que nos van a suceder. ¿Ta? Toma, ta tirin manzu chi ruru che be ko bare tele kare se na joma sa jin dong gi nus. En sang Ta kare liti ya sa ko sa dong bo Ah, li, si Lidia, Lidia. El si Karina me je da. Ngin ke chatri. Dong bo shi ra shi ng me sta mo ne. 방금 좀 미국 통제 기구는 가서 가면 돼.

No quería entrar todavía en el tema porque lo primero que quiere hacer al, al comenzar la clase es um, que porque quiere que recitemos juntos las alabanzas a Tara una vez. Pensemos en. Todo lo que está sucediendo en el mundo y las dificultades tan grandes que están pasando como las personas de Liria que están escapando. Sí, sí. Siria, perdón. Es que se la decía con Lidia y yo Lidia no puede ser, tiene que ser algo más. Y yo decía, ya le preguntaré a la gente. Lidia. Pablo, si se Siria, Siria. Bueno. Lo que hay en Siria, y que lo estamos viendo, todas las dificultades, todos los problemas por lo que están pasando, y que, que cuando nosotros nos enteramos de una situación como esa, que procuremos que nos lleve a generar pensamientos de compasión, que nos, desde lo más profundo de nuestro corazón generar esa compasión de, de desearles que hacer todo lo que pueda estar en nuestras manos para poder... Ayudarles y beneficiarles. De hecho, dice Isla, hecho, en el momento en el que nosotros generamos esos, esa compasión en nuestro corazón, pensando en ellos, ya estamos también beneficiándoles, ayudándoles. Por supuesto, también si, si podemos hacer un donativo, o también, por supuesto, que eso es también ayudarles. Y también con nuestras oraciones estamos ayudándoles. Y, y como la mayoría de los que estamos aquí somos budistas o, o, o creyentes en el budismo y por lo tanto es nuestra responsabilidad que el momento en que escuchamos unas noticias desagradables o que alguien está padeciendo, sufriendo, hacer algo al respecto, beneficiarles de alguna manera. Y la oración es una de las maneras o herramientas que tenemos para ayudar y beneficiar a esos seres, así que por eso ahora que escuchamos de todo lo que está sucediendo en Siria, pues hagamos oraciones en grupo para que todas pidiendo la Tara en especial para que lo más pronto, lo más rápido posible esta situación se elimine y se pacifique. Mm -hmm. Después vamos a recitar Tara y alguien le ha pedido a que se la que dé la transmisión oral del mantra de Namgyelma, así que también lo va a dar. Ante. Y si les pide de, por favor que ahora que vamos a hacer estas oraciones, las alabanzas a Tara, tratarlo de hacerlo con mucho cuidado. De verdad que de corazón salga en nosotros el deseo de hacer estas alabanzas, estas oraciones para el beneficio de ellos. Y que no solo sea sonido, sino que lo estemos sintiendo de corazón, el deseo de ayudarles con nuestra oración. Porque de verdad les estamos ayudando. Nosotros estamos acumulando méritos. Acumulamos virtud, pero también como estamos pensando en ellos, también les estamos beneficiando. No significa que el problema que padecen se va a eliminar inmediatamente, pero sí con nuestra oración estamos favoreciendo a eliminar la situación, favoreciendo y beneficiando a esas, a esas personas. Así que por eso insiste mucho en que este tiempo que tenemos para hacer esta. Oraciones, tratar de aprovecharlo bien. Mm. Página, página uh -huh, es, vamos a hacer las, oras, las alabanzas a Tara, página 191. Vamos a hacer, vamos a comenzar con las invocaciones. ¿Qué será? Vamos a hacer la invocación, las postraciones y las alabanzas. Desde tu sublime morada en el Potala, oh Tara, nacida de la letra verde Tam, tu coronilla está adornada con Amitaba, madre acción de los Budas de los tres tiempos. Tara, te ruego que vengas con tu séquito. Los dioses y semidioses se inclinan ante tus pies de loto, oh Tara, tú que rescatas a todos los indigentes. Madre Tara, te rindo homenaje.

दाई पूंजी नंबर जो मा चाचे सासी मोला चाकी चाचे देशा के ड्रोमा चाचे देशी के हूंगी रिपा दो पनानी के मा चाचे दिमागे माशी मा न्यादे देशी सोयूनी मा सो आओ ज़्यादा दे न पे दीपा चेंपो जो बनी मा चाचे कुने को राखा हुए दाई पूंजी नंबर के मा इगर जो बनानी को पे रिपा होने ड्रोमा नी मा

Uh -huh. va a dar la transmisión oral es cortito uh -huh. normalmente cuando recibimos una transmisión oral hay que hacer la toma de refugio pero como esto ya lo hemos hecho al comenzar la clase por eso no los podemos saltar y ahora con nuestras manos juntas repetimos uh -huh. 옴 줌소하 옴 줌소하 어 아미다 아미다 아유다데 아유다데 소하 소하 옴 줌소하 옴 줌소하 어 아미다 아미다 아유다데 아유다데 소하 소하 옴 줌소하 옴 아미다 아미다 아유다데 아유다데 소하 소하 나 오늘

아 걸세월 단 던지게 주문한 시리 안저니 두저슨 기대니 마 지든지 야야며 오신 도보시진 누구 알았어 아 근데 선자 이제 먼저 로차드 페나 먼저 류데드 제차드 이니 먼저 매버지 렌도그로 다 다가랑 살르베 쓰는 류드 살르미 정하는 서비 요마 로고 알았어 안 두드다 제 계약이 저지 지구 열었는지 다 탈리차라 공수 동계 속에 야가 공수인들 로서 간절가 그도 모더너는 선은 가기도 르난 선은 가기도 다제 망구체는 내 제의 길 공수 데다 튼도야 요즘 무제 통도 거서 데 저지 스타치우스 데 데치 지구기 지여스 estaba hablando de cómo el tiempo va avanzando, va muy rápido y Y por más que nosotros quisiéramos detener un poco el tiempo, no podemos hacerlo. Este continúa. Pues um, así también continúa nuestra vida. Hasta que llega un momento en que nos tenemos que ir. Llega un momento en el que tenemos que dejar este cuerpo. Y si nos preguntamos, bueno, cuando llega ese momento en que hay que dejar el cuerpo, significa que ya hay se acabó, que ya no existe nada más, que ya esa, esa conciencia ahí termina, la respuesta es no. Termina nuestro cuerpo, acaba el tiempo en nuestro cuerpo, pero nuestra conciencia continúa. Y no se va sola, se lleva, se carga esa experiencia, lleva consigo, eh, nuestra conciencia lleva consigo lo que hayamos realizado. Entonces, ahora que las vacaciones de verano están todavía, las hemos vivido hace poco, hay que pensar todos los preparativos, el tiempo que le dedicamos para a dónde nos vamos a ir, cómo nos vamos a ir, a lo mejor en coches, mejor o en tren, y, y para, para que esas vacaciones que vamos a tomar durante un mes o una semana, pues las podamos... Disfrutar al máximo para que vaya todo bien, por eso hacemos los preparativos previos. Pero si pensamos en esa misma dirección, cuando hablamos de la vida que está por venir después de esta, eh, al igual que las vacaciones, hay que irnos preparando qué nos vamos a llevar, qué nos va a venir bien para las vidas futuras. Además, hay que prepararla con mayor interés y atención porque esas. Esas son unas vacaciones todavía más, más más, largas que simplemente un mes o una semana de vacaciones. Y de eso se trata las enseñanzas, de los preparativos que debemos llevar a cabo para lo que nos vamos a llevar a las vidas futuras. Y precisamente para que podamos trabajar para esas vidas futuras, para los preparativos de la vida futura, hace falta que en esta misma vida nos encontremos bien y nos encontremos relajados. ¿Y para que eso suceda, para que nuestra vida esté más relajada, más, sea más significativa?

sūsū tsū dāzhē chiyāt kēchīmbū rēs, <laughs> dā ngā tsū pā, jī gā miñi jī mii sūs, jī jī miñi jī jās, mā jī jī miñi jī 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 jās, miñi pā shi jī kā lōbu yār dī, tsū dī, jū dī, dā, sūsū,

En la ley de causa y efecto, entonces vive una vida más relajada. Es su estado mental está relajado, tranquilo, si realmente se cree en la ley de causa y efecto. Porque en ese caso uno está muy al pendiente de las acciones que realiza. Sabe que qué es lo que no quiero que me suceda qué cosas qué experiencias no deseo tener pues entonces cuáles son las causas de, que producen esas experiencias que no deseo y cuáles lo que las experiencias que sí quiero lo que sí deseo esa felicidad que sí desea, ¿de dónde proviene? ¿Cuáles son las causas que producen lo que sí desea? Entonces, de esa manera, uno está más al pendiente de qué tipo de acciones le conviene hacer, qué tipo de acciones no le conviene hacer. Por lo tanto, significa que está más pendiente de su propia mente. En cambio, lo que solemos. Hacer es mirar hacia afuera. Si tenemos un problema, culpar a otro. Culpar hacia afuera, no porque me dijo esto, porque me, me vio de tal manera, o porque me hizo esto o aquello. Solemos mirar hacia afuera, responsabilizar a otros de nuestros problemas, de lo mal que estamos, cuando en realidad principalmente viene de nosotros mismos. Somos nosotros mismos el origen de esas dificultades y esos problemas. Por esa razón, hace falta estar más atentos y observar minuciosamente nuestra propia mente. Asegurarse de que mi mente cultive la paciencia, de que mi mente cultive el amor, la compasión. Y sabemos que la paciencia es una cualidad importantísima a cultivar y no hace falta dicen, dicen, no hace falta que se los explique yo creo que todos por experiencias reconocemos que la paciencia es una cualidad a cultivar y que una y que es importante en la vida irla desarrollando esta paciencia ¿Mm? Cuando hablamos de paciencia, no únicamente está limitada a que cuando alguien discute contigo, pelea contigo, tener paciencia. No es solo paciencia ante esa situación de discusión, sino... Paciencia también se cultiva ante cualquier situación difícil. Cualquier problema que uno experimenta, hay que utilizarlo para cultivar la paciencia. Hmm. Bien, entonces, no es

¿Cómo cultivar la paciencia ante los problemas? Pues precisamente ahora mismo, en esta época que vivimos, son épocas que muy difíciles, donde suceden muchas cosas malas, muchos problemas que problemas uno detrás de otro. Cuando se nos presenta un problema hay que ver si existe un medio para solucionarlo. Si vemos que hay manera de solucionarlo, pues perfecto, tratamos de solucionarlo. Pero incluso cuando el problema no tuviera solución, no tuviéramos los medios para solucionarlo, reconocer que si estoy viviendo este problema es porque en el pasado creé las causas y las causas ya las hice, ya las hice todas. Ahora me estoy encontrando con el resultado de esas acciones que hice. Es consecuencia de mis propias acciones que creé en el pasado. Pero está bien, porque ya las estoy viviendo, significa que ya son menos que me quedan. Ya son ya, ya las estoy viviendo, ya están pasando ya el problema al, al, ya al encontrármelo ya significa que cada vez va, va ya, ya me estoy consumiendo esa acción negativa que hice en el pasado entonces cuando uno logra percibirlo así, está cultivando paciencia ante las dificultades paciencia ante los problemas y ese tipo de actitud nos está ayudando a sostener nuestra mente, a darle, a darle fortaleza, a a, irle, a irla haciendo fuerte nuestra mente. Y entonces eso nos está favoreciendo. En cambio, si no pensamos que es el resultado de nuestras acciones, todos los problemas que vivimos es producto de lo que he hecho, entonces nos empezamos a llenar la, la cabeza de preocupaciones, de pensamientos, de que esto y aquello y lo que va a suceder o no, y ya por eso por las noches no podemos dormir.

sōng yā kheyo yīmdō kāgu rēs o dāgā na xīn mēzī na lēhā kharī chīng nā mēzī jībū chīyá ni chōyá chī tindé yā rēs iñchī mēnchī nāngba 그랬어. guyá tā tindé kā kheyo yā maris tē kēyá chī mō shirā rēs kā rēs sa kāmbū chī kānglā nga rī dāi mē sōng yīna nā kāmbū sōyīna

la encontramos en el budismo pero para incorporarla en nuestra vida para reflexionar en la ley de causa y efecto y demás no hace falta convertirse al budismo para hacerlo no hace falta ser budista es es una manera hábil en la cual podemos en, eh, enfrentarnos a nuestra vida y mantener un estado mental más feliz más estable y saber por dónde actuar ser hábiles es como un, una persona de negocios, es muy hábil, sabe qué es lo que le conviene, qué no le conviene, pues de la misma manera. El hecho de reflexionar en la ley de causa y efecto, reconocer que lo que vivimos es consecuencia en nuestros actos, es una manera hábil para poder guiar y llevar nuestra vida. Y, y repite, no hace falta ser budista para cultivar estas ideas y son importantes para poder llevar una vida mejor. Es como... Si tenemos una semilla de, de arroz y, o de. de una, si tenemos una, semilla, una alubia y nosotros la plantamos, esta, si, si, a, si a lo que hemos plantado, esa semilla, se presenta el agua, el abono, la luz, pues entonces van a ser, porque la semilla ya está plantada. Nada más falta que las condiciones se presenten para que madure y dé su brote. Y si nosotros plantamos la semillita, pero no le ponemos agua y no le ponemos luz ni nada, pues no va a poder madurar. Está ahí, pero no va a poder madurar. Entonces, ¿qué significa? Que si ha madurado en nosotros un problema, una dificultad, es porque en el pasado hemos creado la causa y, y hemos creado las condiciones para que ahora madure. Pero el hecho de reconocerlo que lo que vivimos, los problemas que enfrentamos son creados por mí, son resultado de mis acciones porque yo yo hizo eso que estoy viviendo a lo mejor yo mismo también lo hice, entonces nos está ayudando mentalmente a estar mucho mejor, a estar más contentos.

chō shéba, dōba chéba dāng chō mā shéba nyi ki dāng, kāngé māngbō chéba ngañ chō tēsïku yō rēs, nō tē, sōn zāng, kāng, sō sō lēgā yī nāndā, o dāng, sāmi sā zāng yī nāndā, chī, bēn 자불링 만두 nāndā, kārē yī nāng, sō dāba cha bātā chō māshība sūyabarī miri geri sōsu cha nā kāngi māma cha dāba cha bātā chō māshība sūyabarī tōng tōng bārī sī sami sā zā ni nām chū sūyabas tōg lō cha wū jā jā

Ser felices, conseguir crear nuestra felicidad. Y precisamente para crear nuestra felicidad hace falta romper con algo o detener, en este caso es detener unos pensamientos, que es la insatisfacción y una mente deseosa de todo, tener tantos deseos. Eso es lo que nos está creando muchos, muchos de nuestros problemas. Y nos está creando problemas en el trabajo, nos crea problemas con la pareja, nos crea problemas económicos, porque cuando, cuando una persona se siente satisfecha con lo que tiene, entonces, y se, se queda así con esa actitud, entonces se encuentra bien, se siente bien. Pero cuando no existe esa satisfacción y, y se quiere más y más y más, pues esa insatisfacción, ese ir detrás de los deseos, nos está también provocando esa, esa arrogancia. De creer, deseo y, y me lo merezco. Y esa actitud es lo que provoca las guerras, los conflictos. Entonces, cuando. Es que lo vemos con nuestros propios ojos, como cuando hay una mente muy deseosa, muy deseosa, que quiere más, quiere más, ya ni siquiera hay límites en lo, en lo que desea. Y ya por eso. Se va hasta el nivel de las parejas, de que seguro hay algo mejor por ahí afuera que lo que tengo, y se cambian de pareja. Que Geshe -la, un poco de broma, también lo dice: es que cambian de pareja como si estuvieran cambiando de ropa, con mucha facilidad. Y el problema no solo es cambiarlo, sino que eso conlleva muchos, muchos, muchos conflictos, mucho más deseo, más envidias, y, y no nos está favoreciendo nada. En cambio, es verdad que no nos podemos quitar esta mente deseosa y estar in, de manera inmediata ya satisfechos con todo, pero poquito a poquito, irla cultivando, poco a poco, aprender a sentirnos satisfechos con lo que ya tenemos. Entre poco a poco, cosas pequeñitas, la vayamos cultivando, poco a poco nos familiarizamos con ella y llega un momento en que ya vamos realmente extendiendo esa satisfacción en todo lo demás, y en la medida en la cual nosotros logramos, porque esto es parte de esas emociones aflictivas, y en la medida en la cual logramos apaciguar un poquito esas, esas emociones <coughs> aflictivas, pues esa mente buena que queremos desarrollar va a ir en aumento. Como son contradictorias, cuando una va disminuyendo, la otra de forma natural va en aumento. Mm -hmm. ¿Eh? Lodrisi ra tomni khanshi rwa, lodrisi ya quzmi kinsho, tovdi khadzi chubu changi ya rwa, teme na pasha singa sadi, pasha mabu na cha yasa qudu wa, so tena ji, ini da sambu chodi, nyung nyung na chani ya sana, ini shugla ya chambu da ya quchagiri.

Bueno, no sé si alguien se, se saca la lotería, pero dice que ya es muy fácil. Cuando, cuando uno quiere ahorrar, empieza con... La manera más sencilla de comenzarlo es con, con moneditas. Bueno, pongo una monedita en la cajita, luego otra, luego otra, así poco a poco, de, de monedita en monedita, luego cuando vas a ir a contar lo que tienes ahí, resulta que es más de lo que te hubieras imaginado. Va, va aumentando. De monedita en monedita se va juntando una buena cantidad. Así tienen que ser nuestras acciones virtuosas, de poquito en poquito. Cosas muy sencillitas, cosas muy habituales, cosas que ya están en nuestras manos hacer, las vamos haciendo, 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 y resulta que nuestras virtudes van aumentando, aumentando, aumentando. Porque a veces pensamos, no, 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 yo, cosas buenas, pero de lo grande, de las que cuentan pero no somos capaces de hacer las grandes y no hacemos las pequeñas, pues al final nos quedamos sin ninguna. En cambio, cuando hablamos de cosas malas, de acciones incorrectas, no pasa nada, si eso es una cosita de nadie, no se nota mucho, y vamos acumulando una pequeñita y luego otra pequeñita y luego otra pequeñita, y así de poquito en poquito se van haciendo cada vez más gordas y más gordas, más gordas nuestras negatividades. En conclusión, cuando hablamos de cosas erróneas debemos de hacer todo el posible porque de evitarlas las más pequeñitas las más gordas caemos porque caemos pero por lo menos las pequeñitas tratar de no, no no hacerlo que es lo que a lo mejor está más fácil queda más fácil para nosotros no hacerlas porque es más sencillo evitarlas que a veces las que son más graves pues sin darnos cuenta las cometemos evitar las pequeñitas y, y cuando hablamos de acciones virtuosas enfocarse en cultivar las pequeñitas porque todavía las grandes gordas pues nos cuestan pero las acciones pequeñitas sí que están en nuestras manos de hacer y de poquito en poquito hacemos un montón mm.

seres grandes maestros nos dicen de gota en gota, de gotita en gotita se llena un gran recipiente. Lo mismo sucede con las acciones virtuosas, de poquito en poquito, pero luego se hacen grandes, porque se van juntando y ya terminamos con acciones virtuosas gigantes pero también pasa con las negativas cuando dice esta acción es negativa no es nada no pasa nada nadie se da cuenta es una tontería tampoco es tan grave pero de gotita en, de negatividad pequeñita en pequeñita al final terminamos con unas negatividades muy muy grandes muy muy graves y gordas entonces la cuestión sería por qué evitar acciones erróneas por qué cultivar acciones correctas buenas pues porque de las acciones virtuosas o acciones buenas va a traer como consecuencia felicidad. Y eso es lo que queremos: ser felices, estar bien, pues es producto de acciones buenas. En cambio, las acciones negativas, estas solo traen problemas, solo nos van a traer sufrimiento, solo no traen lo que nosotros no deseamos que sufrir. Pues, entonces teniendo bien claro esta distinción nos queda también claro la necesidad de cultivar la virtud y evitar a toda costa las negatividades mm -hmm.

dāga nā shīn 랑가 mi lāngā mā shīngi chū nā lāngā tīñā rābhu. ḍīndrā ki, dhū shio dhū 네 ki, nā sāmbu chua, shirā shirā yō rā sī. dhā, nā liantā nā, nā chū khala nā, nā chū shirā ndogu rū bā sī. rā bā, nā chū khala rū dhū

Cuando hablamos de cultivar la virtud, hacer acciones buenas, y que estas de poquito en poquito vamos acumulando acciones buenas, sencillitas, muy sencillitas, pero luego estas van creciendo, o sea, se van expandiendo y se hacen más grandes. Y acciones, dice estoy hablando de acciones muy sencillas, acciones que no. No hay ninguna dificultad a la hora de hacerlo, no hay que hacer muchos sacrificios para hacerlo. Hay muchas acciones que, de verdad, si, si, a, si a, abrimos los ojos y vemos, hay muchas situaciones en la vida que se nos presentan en las que podemos hacer algo bueno, algo que ayuda, algo que beneficia y que no está poniendo gran esfuerzo en nuestra parte. Por poner algunos ejemplos cuando vamos por la calle y vemos a un, a un bichito que anda por ahí en medio de la, de la acera y que lo van a aplastar, uno que esté sin mirar el suelo, lo, lo puede pisar. Y si nosotros decimos, bueno, pues no pasa nada, es solo un bicho, es un, una, un animal de estos feos, no pasa nada. Entonces hemos perdido la oportunidad de hacer algo. En cambio, si, si tratamos de quitarlo del medio, lo cogemos y lo ponemos en algún lado. Que no se vaya a morir. A ver, se va a morir. Donde quiera que lo pongamos, corre el riesgo de morirse. Pero por lo menos que temporalmente, por ese momento, no lo vayan a aplastar tan fácilmente. Ya eso es, eso es un acto sencillo, que no requiere mucho esfuerzo de nuestra parte, mucha energía de nuestra parte. Y estamos haciendo un acto de generosidad. La generosidad de salvar la vida a otro ser. Y eso. No nos podemos imaginar lo beneficioso que es. Y, y salvar y proteger la vida de otro ser también nos está favoreciendo para que nosotros tengamos, tengamos una vida larga. Y así como esta, hay muchas otras cosas. Como por ejemplo, si alguien en la calle nos pregunta por una dirección, señalar por dónde, con buena actitud y bien, eso también es un acto bueno. O si vamos a la playa, porque gusta ir a la playa, ¿no? Y ves, por ejemplo, que. En un lugar donde un bicho que vive fuera del agua se ha caído al agua y tú cuidadosamente lo sacas del agua para salvarle la vida. O al revés, un, un animalito que vive dentro del agua pero que ha quedado fuera y haces todo posible por regresarlo al agua. Todos esos son actos, en el cual son actos buenos, actos virtuosos. También el, el, el hecho de cuidar de nuestras acciones, de nuestras acciones físicas, de lo que decimos, de lo que pensamos, para que no vaya a dañar, a perjudicar a otro. Hay, hay que tratar de, de no afectar a otro con nuestras expresiones, con lo que decimos, y, y tratar de, de, de estar muy atento de que lo que hacemos, decimos y demás no daña al otro, no molesta al otro, por lo menos en la medida en la que podamos.

bueno los hay, hay, hay distintos tipos de monjes hay unos monjes que son uh, están adiestrados en el en el debate y precisamente como están tan adiestrados en el debate tienen esa habilidad del habla de responder rápidamente ante cualquier objeción, poder responder. Entonces, eh, son, además son popularmente conocidos porque son muy, cualquier cosa que les diga tienen la respuesta en la boca. Entonces, eh, antes, eh, cuando, antes, antiguamente, cuando viajaban este, este monje, Tenía que, que era muy bueno en el debate, muy buena a la hora de responder, tenía que viajar a otro lugar, a otra zona. Y antes, pues claro, no había hoteles. Entonces tenían que pedir, pedirle a, los, a la gente de ese lugar donde llegaba hospedaje, que les dejaran una habitación en la casa. Entonces llegó una casa donde había una familia y la madre de la señora de la casa... Pues insistía que no le gustaba mucho de que el monje se quedara, porque estos tienen una manera de responder a las cosas, como son muy hábiles y que ella es una persona más bien humilde, sencilla y que esa, no le gustaba mucho la idea de tener a alguien así en casa. Mm -hmm. Shik, shik akuzmo. Si, ha, buddhi, sai, eh. Me, zangay, me tulano. Ene, pomodoro kio etano, ama, ama, si. Di ma shi zili kia shi taas, shik ti, nga toko slavari. Shi di ma, shi? No, ma shi zili kia shi osu. Shia ma shi zili kia shi osu shavari. Ama lalaso? Ama ke pomodoro tindarolavari. Ene, yang trawa deke, ama, shia ma shi zili kia yu, ino, nga kia rochi osu slavari. Ko tindarolavari shavari. Yentoze, bono. Eh, ella puso sus objeciones, pero el monje se quedó en casa. Pero ella ya sabía que, que son muy listos, tienen mucha habilidad mental. Entonces, la mujer, la señora, eh, en esas épocas también en el Tíbet, pues como no se duchaban tan seguido y con tanta ropa que llevaban, pues tenían pulgas. Entonces, a la señora pues le empezó a dar, le empezó a picar y cogió la pulga y le dice a su hija: Oye, sí, hija, toma, llévate esta pulga a un lugar donde no se muera. Y entonces el monje dije: Pues si hay un lugar, llévame a mí también. <laughs> son muy listos. Sí, esa es la fama que tienen. Como estos monjes son muy rápidos en el pensamiento, pues dice: Pues si hay un lugar donde no se mueren, llévame a mí también.

<muchas> <muchas> uh, uh, el, 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 procuramos trabajar para desarrollar esa bondad, para desarrollar ese buen corazón. Y precisamente por eso estamos aquí reunidos, porque tenemos ese interés por hacer algo bueno de nuestras vidas y lo mejor que podemos hacer es tratar de desarrollar esa, ese buen corazón, desarrollar esa bondad. Ya estamos interesados en ella, ahora es quererla, ahora es trabajar para irla desarrollando día con día. Y si nosotros realmente estamos atentos de que cada día cada los momentos de nuestro día aprovecharlos para cultivar ese buen corazón cultivar esas acciones buenas pues entonces nuestra vida empieza a tener sentido entonces es, también estamos haciendo los preparativos para lo que va a venir y nos sentimos también bien con lo que estamos haciendo y, y, y nuestra vida tiene ya un sentido y eh, y aquí Geshe-la explicaba una analogía que, que utilizan. Es como cuando un hijo regresa a la casa de su amado padre. Entonces, cuando un hijo regresa al lugar donde está su padre, que tanto estima, que, que entonces regresa sin, con mucha facilidad, sin, sin miedo, con alegría. ¿Qué significa? Que si nuestra vida actuamos bien, desarrollamos esa bondad, esa conducta bondadosa, entonces cuando, tenga, cuando llegue el momento de dejar esta vida, nos vamos a ir sin miedo, sin remordimientos, así como el, el hijo se va felizmente a la casa de su amado padre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?

kājā chā, in kī sāyā miñi sūsū kīdī, sūsū sāaburī tá, nyung kī rī, xūla, léhá nyung rūsum sūsū, sūsū di chī kī rī miñi, miñi lopdō rī chāni sūsū maji budī sāyā dā kālay khāburī sī. Tāndak kājī niñi purī chūngsū na na, yaa maa sūn Si nuestra vida la malgastamos haciendo acciones incorrectas, acciones sin sentido, engañando a unos y a otros, en cuando llegue el momento de la muerte, la, 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 lo vivimos mal, lo vivimos con, deses, se, con desesperación porque sabe cómo llevó su vida. Entonces dice que si les estoy hablando de estos temas no es para meterles miedo sino para reflexionar. Yo sé que algunos venían con la idea de que al estar aquí iban a escuchar cosas bonitas, cosas que los iba a estar felices y contentos y en cambio se van con con cosas que solo los están deprimiendo más y se sienten peor de como ya habían llegado. Pero hay que hablar de nuestra realidad. Hay que hablar de lo que nos espera. Y a todos nos espera ese mismo destino. Entonces, mejor irnos preparando para que cuando llegue ese destino, ese momento, estemos bien y estemos lo mejor preparados posibles. Y pensar en qué es realmente lo que nos hace sufrir. ¿Qué origina nuestro sufrimiento? Hay que pensarlo. Y reflexionarlo para que entonces, cuando nos demos cuenta de qué es lo que origina nuestro sufrimiento, cuál es la causa de nuestro sufrimiento, entonces empecemos a trabajar para evitar seguir creando más causas de sufrimiento. Y también nos sirve para que cuando vengan momentos difíciles, también nos podamos enfrentar mejor pensando, bueno, esto es resultado de mis acciones. Esto significa que ya llevo menos a, a cuestas porque ya lo estoy viviendo ahora. Entonces, te dan estos temas te están dando más herramientas para enfrentar mejor tu vida y dirigir mejor tu vida. En cambio, si solo habláramos de cosas bonitas, cosas agradables que suenan muy bonito al oído y te vas muy contento de aquí, pero si ya sales de aquí, todo eso se te olvidó. En cambio, lo que estamos tratando son temas que a veces no son agradables de escuchar, pero es nuestra realidad. Y esa realidad hay que reflexionarla y pensarla. Y entre más la pensamos, más reflexionamos, más profundo se queda en nosotros. ¿Sí? Ah. ¿No ¿Sí? Bueno, José, ¿dónde nos hemos quedado? Porque ella no se acuerda.

Re, re, re. Tanda cho yu chupa la nyi. Ma re. Tso nyi ki yan la nyi si tuwa. Sar tu chupa ta drup zin chope. A, ndo tenpa ta chev shiwa. A ya. Re, re. Sangye ku 초텐다 chu 어 tang tsu lakan de satru dhrupa De chirang bai shang 아레 mali dhukwa Men 아 sab zho hikita den Aale, zang nila Nema yungurwa Dor 나바 Aale, dor tenpa la nyi Marta Ngaba, tsu ni yinla la nyi si Ngaba, ngaba, vale. Vale, estamos en esta estamos en la estrofa 231, pero antes de llegar a la 231 ¿Qué es la pregunta? ¿Están escribiendo los encabezados o no están escribiendo? Sí, 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 está sí, sí, no, vale. Entonces estamos en el encabezado número 5, sí, Que es um, que son las ramas de las dos acumulaciones. Se divide en dos partes. Explicación abreviada y una, se puede decir, síntesis. Y el punto número dos es una explicación extensa. Mm -hmm. mm -hmm. Vamos a la explicación breve. Se divide en dos partes. Es, la primera es la rama de acumulación de mérito ¿Mm? y la dos es la rama de acumulación de sabiduría ¿Sí? uh -huh. vamos entonces a hablar del primero el primer tema es la rama de acumulación de mérito. Se, se explica en tres puntos. Primero, es establecer el objeto de ofrecimiento. En, en otras palabras, significa esta tener claro a qué objeto le vamos a hacer ofrecimientos. Número dos, a este objeto de ofrecimiento hacerle ofrecimientos. en otras palabras, si ya tenemos claro cuál es el objeto al cual debemos ofrecer. entonces, el siguiente paso es hacer los ofrecimientos. y el tercer punto. Ajá, tercer punto, no ofrecer a objetos que no son objeto de ofrecimiento. Mm. Vamos al primer tema que es establecer el objeto o bueno establecer los objetos de ofrecimiento. Este tema se divide en dos partes. La primera es establecer. ¿cómo establecer? El primero es establecido recientemente. Y el número dos.

주상아 sāṅa yāṅba xīndu kya cheba, 야가다 da 투셔 da, yārañyāza pū cheba. Tē kintūli shūngu naya ki naya mēnda, tēla nyeba cheba, kya cheba, shūba sadhūng cheba jīnda cheba dhūpañ chūs, shūluqa tāṅba dhī tōnda cheba. Tā chī shūluqa nipa dhī rāñjīn kuya na cheba xīsa,

Recuerden que esta es una carta que se le escribe al rey. Entonces, por eso Nagayuna se refiere así al rey. Le dice, deberías, con gran respeto y en abundancia, construir imágenes de Buda, monumentos y templos para proveer a los allí residentes con abundantes recursos. Nagayuna le dice, rey. Mira, tú deberías de hacerlo con, de una manera muy, muy respetuosa. Deberías eh, construir templos para la sanga, para la, 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 los, la, los monjes y monjas, los, los, las personas ordenadas. Y hacerlos lo más bonitos, con el mayor cuidado, que el, de la mejor forma posible. Y además darle... ¿Para qué? Para que, puedan, para que puedas ofrecerles cosas y que aquello que les vayas a ofrecer, ya sea alimento, ropa o demás, que sea de buena calidad. Que tú le estés tratando siempre de ofrecer lo mejor. Mm. En las siguientes se refiere tanto al, a los seres que viven en los templos como también a las imágenes, estupas y demás. El, en la siguiente estrofa dice: Por favor, construye con materiales nobles, im, imágenes de Buda de hermosas proporciones, bien realizadas, sentándose en lotos, adornadas con todas las sustancias preciosas. Es decir, si, si vas a construir estatuas, imágenes y demás, pues tratas de construirlas. Si estás construyendo una estatua de Buda, trata de que el material con que se hace sea de excelente calidad. Trata de que se utilicen joyas preciosas o elementos preciosos de valor y que tanto para las estatuas como para las estupas y todos los demás objetos sagrados que vayas a construir, a, construyelos con materiales hermosos y si los vas a, si estamos hablando de, de imágenes que se dibujen con total... Eh, que se, se dibujan lo mejor posible todos sentaditos en sus en sus en sus lotos en sus tronos en sus lotos y que el dibujo sea de muy buena calidad los materiales con que se haga también sean de excelente calidad es en otras palabras cuando se vaya a construir objetos sagrados que se haga de la mejor calidad posible mm -hmm. ah,

<de yuc> <Duniv> no. ahora de pues que la fue directo al texto directo a la estrofa mes. y como hay personas nuevas que nos acompañan pueden estar un poco perdidas de qué estamos hablando Estamos hablando de cómo, bueno, estábamos hablando de un buen corazón. Dice que utilice la, porque el mismo texto se llama eh, guirnalda preciosa. Entonces, una guirnalda es como un rosario que va como una bolita después de otra. Pues estos son los pasos que tenemos que seguir uno detrás de otro. Hay, y si, ahora estamos hablando de ofrecimientos hacer ofrecimientos para que podamos para que nos ayude a mantener esa mente bondadosa entonces los ofrecimientos que, que se llevan a cabo son acciones virtuosas para conseguir tres objetivos un buen renacimiento el segundo es alcanzar la liberación que en este texto también se le conoce como eh, eh, bien definitivo. Y el tercer objetivo a lograr es la, la budeidad, la iluminación. Entonces, los dos primeros objetivos, cómo se consiguen, ya, los hemos, ya se han explicado anteriormente en el texto. Estamos en el tercer objetivo, a cómo... ¿Cómo podemos lograr la iluminación perfecta? El estado de un Buda. Entonces estuvimos viendo que para alcanzar el estado de un Buda hace falta acumular muchos, 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 pero muchísimos méritos. Que incluso por eso también se hablan de los tres grandes eones incontables de méritos que hay que acumular. Que incluso si recuerdan cuando vimos estrofas anteriores que nos hablaban solamente, ya no hablemos de la mente de un Buda, hablemos para conseguir el cuerpo de un Buda, para conseguir una de las características del cuerpo de Buda, que es sus ojos o las ruedas en la palma de la mano, todo eso. Si recuerdan, pues para conseguir este signo necesitabas tantos, tantos, tantos méritos. Para conseguir este otro signo de tu cuerpo, esos de anteriores multiplicados por otros diez veces más y así eran tantos tantos los méritos que entonces para acumular tantos méritos que nos lleva a conseguir ese, ese estado de un buda pues una de las maneras para conseguir tan vastos méritos es también a través de hacer ofrecimientos mm -hmm. Mm -hmm.

y es la estrofa que dice, no es la estrofa entera, es la 2.33. Tú deberías de sostener con todo tu empeño la excelente doctrina, las comunidades... Ah, oh, sí lo pone todo. Mm. Ah. Bueno... 233 sí, monjes, monjes decoran monumentos con... sí, pero es que aquí me lo ponen todo bueno uh -huh. Uh -huh. debes de ofrecer eh, que ya la lo explico más fácil nosotros debemos de ofrecer a las, a las enseñanzas sagradas a los mae, a los gelon, que son los monjes completamente ordenados y a la comunidad de la sanga qiyo ba di qiyo ba sayadirwa ta qiyo ba sayadirwa ta sehda rinjeng rawa ta niji qiyo din namlaton sehda nguyu da me doda doji churu mudi dan endar endar bendru ya toqa qiyo din qiyo ba qiyo ba dan ramban ra tar rinbu qiyo rikanga puyoo suyo

Al, al siguiente punto, que era. A si no, no, no Al punto número 2, que Bien. era. A, a estos, ya que tenemos el objeto, a estos hacerles ofrecimientos. Y la cuestión es qué tipo de ofrecimientos. Y es lo que nos refleja las, la estrofa. Sondú, sí, la Sí, es, está a partir de la estrofa 2.33 que dice: decora los monumentos con oro y frisos enjollados. Venera a las estupas, ofreciéndoles flores de oro y plata, diamantes, corales, perlas, esmeraldas, gemas, zafiros. Venera a quienes mantienen la doctrina es hacer lo que les complace a ellos, eh, ofreciéndoles bienes y servicios y confiando firmemente en la doctrina. Escucha a los maestros rindiéndoles homenaje, rindiéndoles respeto, sírvelos y, y pide por ellos, ruega por ellos. Siempre respetuoso, venera a los demás bodhisattvas. Mm, ¿Sí? es <laughs> es decir, estamos haciendo ofrecimientos también al propio Dharma, estamos ofreci ofreciendo ofrecimientos también a lo que es el, el que nos enseña ese sagrado Dharma a la comunidad y, y demás, el tipo de ofrecimiento que nosotros podemos hacer. La siguiente, el siguiente punto ya lo vamos a dejar para... para

Ah, es que no está escrito claro dice entonces tengo que ir al tibetano dice la, la que dice venera a quienes mantienen la doctrina uh -huh. a los que a los que dan la doctrina a los que enseñan la doctrina hacerles ofrecimientos ofrecimientos de que les complace a ellos ofreciéndoles bienes ofreciéndoles servicio ofreciéndoles homenaje y dice también confiando firmemente en la doctrina y, y, eh, y venerando los seis dharmas, que no está escrito aquí. Está en el texto raíz. Los seis dharmas, ¿qué es eso? No me acuerdo, Bichela, no me acuerdo, lo siento. ¿Este no al principio, al principio del Lambrin. Lo siento. No. Ah, los, eh, se refiere, se refiere a los seis preliminares que con los seis preliminares estás provocando en también ese, ese, ese respeto, ese, eh, eh, también con eso estás cultivando ese ofrecimiento a aquellos que, que dan el Dharma. Es decir, cuando vas a hacer eso, todos estos ofrecimientos, ofrecerlos a partir de eh, lo que son, partiendo de esas seis prácticas preliminares del Dharma. Por eso decía aquí, con respeto, con veneración a esas seis prácticas del Dharma. No está en el texto en el castellano. Si alguien tiene alguna pregunta, duda. Uh -huh. No entiendo lo de las joyas. Has contado que hay que templos templos eh, sí, he, he joyas, dicho zafiros y perlas una con... metáfora o algo así sí zafiros joyas sí, sí. alabanzas sí, sí, sí. Eh, figuras, sí, sí, muchas cosas sí 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 pero que es como una metáfora o como una o todo lo contrario como una crítica no lo entiendo le dice cuando le escribe la carta al rey no ahí sí. Que si de verdad tiene que hacer esos ofrecimientos, o solo es una metáfora. Sí, sí, si realmente tiene que hacer todos esos ofrecimientos, o es como una metáfora o una burla, porque es que no lo sé. Vale. tiene que ir por la guitua. No, ser, ngur, venduria, tan, rámida. Mucho gusto. Chupa, mampo, pura. Chupa, mampo, pura. Un re.

si uno tiene la capacidad de hacerlo de ofrecer todas esas cosas pues hacerlo pero, pero si uno no tiene los medios económicos para hacer esos ofrecimientos entonces por ejemplo, si has visto el oro, la plata, la, el, los zafiros y demás, es porque has tenido la fortuna de verlos. Entonces, o aquellos objetos preciosos que tú has visto, puedes imaginarlos, imaginar que se los estás ofreciendo. De hecho, la práctica de hacer ofrecimientos es una práctica fácil. Es fácil de hacer y no está limitada por los bienes materiales que se tengan o no. Pero es, es para ofrecer, ¿sí? Entonces es como el que da lo que tiene no tiene por qué dar más. ¿Cómo? La traducción, para que lo entienda yo, es que el que da lo que tiene no tiene por qué dar más. Algo así. El que da lo que tiene no tiene por qué dar más. Sí. sí. Es un dicho. Sí, ¿Qué significa? Si tienes lo das, si no tienes no lo das. Claro. Que cada ah, uno... que sí. Sí, uno, es eso. Por, sí, que el que tiene mucho dé una parte proporcional de lo que tiene y el que tiene poco que dé lo que poco que tiene. Que si... Sí, Muy uh -huh. mambo, y na mampo, pulgore. ¿Qué hoy en la? Pango, llena, ñuñu, No, yo puedo ya. Yo puedo ya. ¿Cómo me arrees? Pango, champollina, y arrees. Yo en vez de... Champollina y aburrés. 가서 부투나 뱀마스 왜 팬더 이나 교육 거절 섬나 틀에 섬나 매우지 거레스 어 드네선다 이니 초바 야쇼데 남네샤데레스 다징엘 게샤 음 상보쇼비 상보 야제 동아다 남네샤데 초바 야쇼레스 남네샤스나 인데 초바 야쇼레 인다나시 소슬 센드모스지메나 르준 세드무드 컹가 푸초그르 소눔사고 온다 치셰나 나데 타가세 데담바 아이 데데 아이 돈다 아이 섬섬 데데 테나니 다가르 세번데 우마레스 르 라네 오투스 이지 첸투 세비나 담만데 pues No necesariamente por tener más riqueza, por tener más dinero, puedes hacer más of mejores ofrecimientos. A veces el que menos tiene es el que mejor ofrecimiento hace. Porque a veces el que tiene mucho dinero a la hora de dar lo da con cierta mmm, tacañería o lo da con cierto. Dudas, decía, Ay, no sé si de demasiado o no. Entonces, a la hora de dar, hay que darlo de verdad, de, de dar, no con sen, sensación de tacañería de, o de codicia o demás, porque entonces ya estamos, se está afectando ese acto de dar, se está como co contaminando de alguna manera. Y por supuesto, si alguien. Tiene los medios económicos y da, por supuesto que es muy beneficioso, por supuesto que ayuda, pero también hay que darlo sin ese sentimiento de tacañería o de codicia. Por eso dice: a veces el que no tiene puede dar mejor, puede darlo sin sentimiento de tacañería. Pero aún así, eh, ofrecer, dar, no es simplemente objetos materiales. De hecho, se dice que el mejor tipo de ofrecimiento que podemos dar es nuestra propia práctica. Lo que hemos hablado hace un momento de tratar de ser buenas personas, tratar de cultivar ese buen corazón y demás, en el momento en el cual lo hacemos, cuando realmente lo ponemos en práctica en nuestra vida, ese es el mejor de los ofrecimientos. También cuando nosotros hacemos un ofrecimiento, pero lo hacemos dudando, ¿de verdad será bueno, para, será malo? ¿De verdad servirá, no servirá? No sé si está bien, o no sé si se Entonces, pues, así como lo das, así es también como estás acumulando la virtud, con dudas. No es, no es muy fuerte tu deseo de dar. En cambio, cuando lo das con convicción, lo das porque realmente crees en ello, lo das por, por realmente el hecho de dar.

como el propio Milarepa dijo, no, no, a, al, al maestro no tengo nada más que ofrecerle, yo no tengo posesión alguna, por lo tanto, nada físico que ofrecer, pero lo que sí puedo darle es mi propia práctica. Y de hecho, cuando hablamos de ofrecimientos, hay de dos tipos. Los ofrecimientos... Mmm, más normales y los ofrecimientos más allá de lo normal y más allá de lo normal se refería a los ofrecimientos superiores es cuando ofreces tu propia práctica que lo que te están diciendo ponerlo en práctica en tu vida ese es el mejor de los ofrecimientos no hmm. También que se la mencionó, a la hora de ofrecer puedes visualizarlo, puedes imaginar que estás ofreciendo todas esas cosas maravillosas. Pero también, si una persona sí tiene los medios, materiales para hacer esos ofrecimientos y se dice, bueno, como me han dicho que solo visualizarlos es suficiente, ya cuenta como ofrecimiento y solo lo visualiza y físicamente no da nada cuando realmente tiene los medios para hacerlo, entonces es como un ciego tratando de engañar a alguien que ve perfectamente bien. Ay, si se tienen los medios, si se puede dar... Entonces, también hay que dar físicamente si, si hay los medios. Pero también un punto que es muy importante que no podemos olvidar: a la hora de dar, hay que dar sin esa sensación de tacañería o de codicia o de arrepentirse de estar dando. ¿Otra pregunta? ¿Más <laughs> pues ya todas las dudas que aclaradas. Ya, ya. Es que creo entender en un libro que leí que decía como si los, la, las actividades mundanas son contrarias a practicar el Dharma, como que no se podía combinar y ponían el ejemplo de, del Buda que, que antes de ser un Buda abandonó su hogar y todo eso y se recluyó pues se fue a un sitio solitario para practicar entonces claro yo tengo la duda sobre entonces las actividades mundanas no se pueden convertir en Dharma van aparte van separadas la <coughs> la Mm. Can elaboré. Chawa ch' tan, ch' tan ki chawa logaresa. Mm. -hmm. Penna calasat mm -hmm. le cacet mm -hmm. di ch' maresa. Mm. Amni te di pe pe di sanghe. Mm. Sanghe mm -hmm. shake tupa. Mm -hmm. Sanghe maton onla. Mm -hmm. Eh, ki pū yore, ine kankādi pāshāne korām gōm gyākād rūdū tā chū rēsā. Chēsāngā sō, sēdī nānōlā lēkāt karechēnā, kawād rōnādi chū marabē, chū tān, chīrtān kī chāwā pē lōgārabē. Tātānā dē chū tān jīkdēns, jīkdēns chāwās, jīkdēns chāwās, jīkdēns chāwās, jīkdēns chāwās,

도저히 안 고는 거래 그렇습니다. خلاص 야 대가 뭐 따라서 지선 무슨 매워서 니 타가레스로. 이뭐 선도야 먹고 어렵습니다. 그래서 삶을 삶을 켜서 했어 저기. 근데 나최 삶을 켜서 매고 근데 최소는 진직대로 미세요 말았어. خلاص خلاص. 따라 이제 kim sunuyor besiniz dedi kim sunuyor des ben kuranım da geliyor va bu dedi kim mezan sunuyor dedi mezan sunuyor singi ne çoğuyanın şey ama bu yine gene de bak login sun koy hadi te tonda ben dos login sun koy hadi tuncu tonda da o atılar hem acciones mundanas y acciones de dharma Pero se puede, vemos casos como por ejemplo los bodhisattvas, hay bodhisattvas que, que son laicos y todo lo que están haciendo es Dharma. No por el hecho de ser laico deja de ser una acción de Dharma. Y, y si de hecho también el Buda... Porque uno, cuando piensa en acciones de Dharma, piensa que son acciones, pues por eso pone la diferencia entre monjes y laicos, por los que están dedicados a, 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 las, a las enseñanzas, estudiar y demás. Pero también está la vida del laico, que también puedes practicar el Dharma. Si no, el Buda no hubiera dado los votos del laico. no Si los votos del laico no fueran para practicar el Dharma, pues entonces, ¿para qué los dio? Y dice que si las acciones tan cotidianas como comer, como ir a trabajar y demás, las podemos convertir en Dharma. El comer mismo, algo que hacemos todos los días, si aplicamos la motivación adecuada, nos puede llevar a acumular muchos méritos. El comer con una buena motivación hace que se convierta en una acción de Dharma. Entonces dice Geshela que la clave que distingue entre que la acción se convierta en Dharma o no es la motivación con la que se lleva a cabo. Porque también puede haber casos en los que aparentemente estamos haciendo acciones de Dharma, pero no se, no se está haciendo con la motivación correcta y por lo tanto parece ser que es de Dharma, pero en realidad estamos haciendo una acción mundana. Entonces, hay, hay, volver volve a, a enfatizar, lo que marca que nuestras acciones de la vida diaria se puedan convertir en acción de Dharma es la motivación que las acompaña. An jinyay yawar kis khalaasadu, ley jisimbu. Ley jisimbu sudun buri, cunzu khalaasa qalamu. Ley jisimbu tandat sanxin gisi. An suzu khalaasadi ley jisimbu. Bu tunzu yagu suya tandali khalaasa huyuyuz. Ley jisimbu tandat sanxin gisi. Duy nin sanxin ximbay suyti

Son los mangos Al comer. Al comer, por ejemplo, nosotros dentro de nuestro cuerpo hay, muchos, hay muchas bacterias, hay muchos bichitos que también viven de nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros a la hora de comer pensamos en todos esos seres que están dentro de nosotros, que que viven de nosotros y que ahora que vas a comer, imaginas, pues ahora les, les voy a dar, voy a hacer un acto de generosidad con ellos, porque a la hora de comer también los estoy alimentando. Entonces estás haciendo una práctica de generosidad, de ofrecer algo material, en este caso comida, a esos animalitos que están dentro de ti. Y dices, ahora les estoy ofreciendo comida, pero ojalá en el futuro pueda ofrecerles Dharma. Ojalá que en el futuro, cuando me convierta en un Buda, estén estos bichitos que ahora están en mi cuerpo sean mi, mi círculo de discípulos a los cuales yo les transmita las enseñanzas. O también puedes pensar que estoy alimentándome, voy a comer todo esto para que pueda yo tener la, eh, pueda yo convertirme en un para que pueda tener la energía, sostener mi cuerpo, que me lleve a alcanzar el estado de un Buda para el beneficio de todos los seres. Y ese acto de comer, que parece un acto muy mundano, muy cotidiano, por la motivación que esa motivación además lo pueden hacer los monjes, las monjas, los señores, las señoras, los hijos que todos pueden llevar a cabo esta motivación a la hora de comer. Es una motivación muy muy extensa porque estás pensando en que para que pueda convertirme en un Buda para el beneficio de todos los seres. Y es tan, abarcas a tantos seres que por eso son tantos los méritos. Y eso es Dharma. Eso es Dharma. Y además estás comiendo. Además te llenas el estómago.